El dolor sigue vivo y el clamor de justicia sigue también vivo. Y me sentí alegre porque por lo menos ya no llegó la fecha de la próxima audiencia. En el juicio de fondo yo espero lo mismo que yo decía con la juez anterior, justicia. Y confío plenamente en la que pasó y en lo que viene, cosa que no lo conozco. ¿Cómo ha sido todo este proceso tan doloroso en la familia y específicamente en Adalgisa Polanco? En mí, el Señor me ha puesto una prueba que yo nunca me imaginé que yo tenía valor para superarla. No la he podido superar. Creo que nunca en mi vida voy a poder superar, perder a mi hija. Pero sí me va a quedar un aliento de saber que me le hicieron justicia por la muerte de mi hija. Mucho dolor de tener enfrente y mirar en un juicio donde se van a ventilar y se va a escuchar testimonio. ¿Se siente Adalgisa preparada para eso? Yo solo le pido al Señor que me prepare Él. Y lo que yo no pueda ver, que no quiero verlo. Yo quiero recordar a mi hija como ella fue antes. No quiero ver lo que Marlene Martín y su hijo me dejaron en mi hija en un depósito. No quiero ver ese rostro que me la deja. ¿Confía Adalgisa Polanco en la justicia y hasta donde va el proceso, el momento? Yo sí confío. Yo confío en Dios y confío en la justicia. Y tengo puesta la fe en Dios y en los jueces que vienen, junto con los fiscales y los abogados. Yo sí confío.